Hola amiguitos, soy Josefina Cruz Guardado, mediadora de lectura Sinaloa. Y desde mi sala de lectura Chepi Libros en la Cruz de Lota, te vengo a compartir este hermoso cuento que se llama El mono bromista, de autor anónimo. Había una vez en un hermoso bosque un monito que era muy feliz, pero tenía un gran defecto. Era muy bromista. Hacía bromas muy pesadas. Un día vio a un sapo dormido y entonces le cantó y le gritó muy cerquitas de su oído. «De los animales me gusta el sapo, pues que es gordo, panzón y ñato». El sapo se despertó asustado y no pudo dormir varios días. Otro día, la tortuga Tuga iba caminando muy despacio por el camino a buscar unas hojitas para comer, cuando de pronto pasó corriendo a su lado el monito, gritando, ¡corran, corran! ¡Se está incendiando el bosque! ¡Corran, corran! La tortuga caminó y caminó lo más prisa que pudo. Y entonces, ya media muerta, escuchó que le dijo el monito. ¡Es una broma! ¿No te gustan las bromas? La tortuga se quedó muy triste. ¡Cómo se divertía el mono! Un día, su fama de bromista llegó a oídos de una zorra. La zorra decidió darle una lección a ese monito y se lo encontró y le dijo, «Oye, tengo un montón de bananas en mi casa. ¿Quieres venir a cenar a mi casa esta noche?» «¡Ahí estaré!», dijo el monito. Esa noche, el monito marchó muy feliz a la cueva de la zorra. Era una cueva muy oscura y con gran apetito se encontró en el medio una fuente llena de bananas. Se comió una banana y luego se comió otra banana. Ya iba en la tercera banana el monito cuando de pronto se dio cuenta de que las bananas estaban verdes. ¡Bananas verdes! ¡Las bananas están verdes! Era lo peor que le podía pasar a un monito, comer banana verde. Pero no era una, eran dos. Era lo peor que le podía haber pasado al monito. El monito se sintió muy adolorido del estómago. ¡Bananas verdes! ¡Ay, no! ¡Estas bananas están verdes! Y la zorra le dijo, ¿has visto? ¡Qué buena broma! ¿No te gustan las bromas, monito? El monito se quedó muy silencio y entonces aprendió la lección de la zorra y ya no hizo más bromas pesadas. Las bromas pesadas pueden ofender o perjudicar a los demás y siempre son una falta de respeto. Quédate en casa. Te cuidas tú. Nos cuidamos todos.